She burns the bridges in my head by lighting up a fire. Bury my old thoughts instead so you could feel the same. I lay alone with you inside my mind. We would dance the night away to the morning light. Can I give you all of my love till we dance? Soy Orti, compañero de esta gente, de esta clase de personas buena gente. Estamos aquí saliendo de pesca con las titas bocatas de cardinales. Titas buenas. I live alone with you inside my mind. We would dance the night away till the morning light. Buenos días, chavales. ¿Qué pasa? Pues nada, bienvenidos a una nueva jornada, un nuevo día, una nueva aventura. Había ganas porque después de 7 días trabajando, quieras o no, había ganas de venir a Moja Plomo. Y nada, acompañado de esta gente, de estos fenómenos, y vamos a intentar hacer una jornadita con la mejor compañía y de la mejor manera posible. ¿Que quieres salir pescado? Bienvenido sea. ¿Que no quieres salir pescado? Pues nada, por lo menos hemos pasado un día agradable entre compañeros. Pues nada, chicos, vamos para el cebo. A ver, chicos, el cebo con el que vamos a pescar hoy son ermitaño. Tenemos unos ermitaños de dos tallas, ¿vale? Tenemos ermitaño chico para meterlo con cabeza y todo. Tenemos ermitaño de talla un poquito más grande para meterle solo lo que es el culo de él, ¿vale? Tenemos pulpo limpiado, quitándole los pellejitos y todo, para buscar los sarguetones, las lubinas, los robaletes. Tenemos unas titas baby por aquí, unas titas bastante buenas, pero buena. Y 3 cajas de gusanas de playa. 3 cajitas de gusanas de playa. Pues este es el cebito que tenemos para la jornadita de hoy. Caída de levante. Nada, en primer lugar, acompaña Iván aquí, está Javirillo con nosotros hoy. Está nuestro compañero Zarbi. ¿Es o no, Zarbi? Hombre, sí. Hacia la jornadita de hoy, ¿no? Aquí machacando. Venga, vamos a machacar hoy un poquito. Y en buena compañía, que es lo importante. Eso es. Por allí tenemos al cocinero. De Bucanomia. Ahí tenemos al cocinero. A Carlito. Y vamos a ver. Y por allí tenemos al otro compañero, ¿eh o no? Aquí está el Ortimán. Claro, preséntate. ¿Cómo ustedes? Soy Orti, compañero de esta gente, de esta clase de personas buena gente. Estamos aquí saliendo de pesca con las titas bocatas de cardinales, mira. Titas buenas de la tienda de la Hurta, de mi colega Roberto. Oh, vaya, que tita más buena, Son titas buenas, y con su cardito bueno ahí. Oh. Mira. Ajá, vamos a darle leña. Estos son los compañeros que traemos hoy. Este es el escenario. Nos encontramos en Torremolino, la parte de la Carihuela. Y nada, vamos a intentarlo, chavales, de todas las maneras. Vamos a intentarlo. Tenemos allí 2, 5, 6, 7, 8, 9 cañas. 9 cañas, vamos a ver si quiere doblar y alguna. Vámonos, chavales. Fijaros qué sitio. Sitio fenómeno, Un sitio, la verdad, que guapísimo. Un sitio guapísimo. Y una playa que para los sargos funciona muy bien.
muy, pero que muy bien. Vamos a intentarlo la caída al levante. A ver si quiere salir hoy un zarguetón. Vámonos, continuemos. No. Ahora porque vendrá para ti. Que va, no trae nada, no trae. Ha tirado con derecho, ¿eh? Bueno, chavales, mira cómo nos encontramos la caña. Es un palo. La caña del compañero Zarbi. Pues nada, vamos a tirarle, Zarbi. Vamos a comprobar a ver si hay algo ahí. Vamos a ver si quiere ser. Vámonos. Ya, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que también. Venga, vámonos. Oh, trae algo, ¿no? ¿Bueno o qué? No pesa mucho, Dani, pero... No, ¿es capaz que sea una baila? O a lo mejor ha cogido y no se ha querido enganchar. O una baila, yo creo que puede ser una baila, ¿no? No, mi banda estaba claro que estaba, vaya. Sí. Esta tenía ahora una tita. Esta la acabo de poner, un trozo de tita de palambre, a ver. Vamos a ver si hay suerte, ¿no? Suerte, sí. Pero no pesa, ¿eh? No pesa, ¿no? Si es una baila, le va a luchar ahí en la orilla. Y yo creo que te está navegando, ¿no? Un poquillo, ¿no? Sí, trae algo, es una baila o algo, seguro, vaya. Algo chiquitillo. Sí, es chiquitillo, mira. ¿Arguillo? ¿Qué? Ah, un mezugo. No, una bailita. Una baila chica. Una bailita, ¿qué te he dicho yo? Bueno, pues ya está, ¿eh? Ya está. Pues vamos al agua del tío, a ver si la podemos salvar. Sí, sárvala. Hombre, claro, no, claro. Aquí, no está embuchada. No está embuchada, perfecto. No, está una captura fuerte de mi colega, ¿sabes? Nada, una bailita. Pues nada, señores. Por lo menos un movimiento. Ya ha tocado cama. Antes también sacó un sarguito y ahora esta que la vamos a soltar ya para que la anima viva. Vámonos. Ya deja la cañita aquí puesta en su sitio. A mí han pegado un picadón también antes a la pata pulpo y yo te digo a ti que eso era una baila. Seguro, seguro, Dani. Ay. Vamos a soltarla. Sí, pues trae entrando baila a lo mejor. Vámonos. Eso se va ahí. Siempre, señores, a ponerse apoyando la captura y suerte, todo lo que no de la talla, o sea, pescado chico. No, los chiquititos que se haga grande ahí dentro, que es donde ahí, tienen que estar. Ahí. Un saludo para todo el mundo, señores. Vámonos. Venga. Fíjate lo que cangrejito. Oh, qué maravilla. Qué maravilla de cangrejito. Madre mía, qué cangrejito. Vamos a meter cangrejito. Lo vamos a meter. Fijaros. Mira. Lo vamos a meter nuestro compañero Zarbi en la caña. A ver si quiere pegar un doblón en la caña. Venga, continuemos. Sí, trae algo. Desayunar, señores. Vamos ahí, señores. Oh, tortillita buena, ¿eh? ¿A qué está marcado, Carlito? A ver. No vea, ¿eh? Con huevos de la gran. Señores, vamos a desayunar. Estamos con los chavales. Buena ahí. Vamos a sardita de pescado hoy. Vamos a sardita. Vamos a ver lo que se cuece. Vamos a sardita. Vamos a aquí a comer, hombre, claro. Sardita es un máquina. Esto es para que salga la novia antes. Para que no salga la fea. Dale por un comentario. Carlos, soy fea. Bueno. Carlos, como la tía. Vámonos, mira. Ahí tenemos a Sardi ahí. Metiendo metralla, El cafelito, ¿no? Vamos a recargar un poquito de fuerza. Fijaros la caída del levante. Está, vaya, está bomba.
El agua está increíble para que empiece esto ya. Sí, yo creo que sí. Yo creo que a lo largo de días se va a dar una pieza buena. Seguro, coño. Bueno, señores. Hay que confiar. Vámonos. Una rueda. Bueno, chavales. Al ermitaño. Vámonos. Ay, sí. Yeah. Al ermitaño. Sí, ¿no? ¿No me pares de recoger? Al ermitaño no falla, ¿eh? El ermitaño es mortal. Venga. Ya. Bueno, chavales, fiaros el zargo, es algo bueno, ¿eh? Mira, fiaros el zargo, qué bueno. Bueno, vamos a soltarlo al agua. Ponte para cagar lo que se ve mejor. Fiaros el zarguito. Zarguito precioso, ¿eh? Vamos a soltarlo al agua, me da mucha pena, viene cogido por fuera y no soy capaz de matarlo. Venga, vamos a darle un besito. Que traiga al padre. Ya no lo recompensarán más, pero no me lo puedo llevar. Vamos a hablar agua. Chavales, fijaros la cañita. En banda entera. A tirarle, eso tiene que ser pescado ya, ¿eh? ¿Nos ha clavado? Joder. Qué lástima, tío. No viene. Qué lástima, que ha ido enterita para atrás, viejo. Ha caído enterita la caña para atrás, macho. Ay, he querido clavar, tío. Joder. El ermitaño. Al ermitaño, ¿no? Ya ves. Mira lo que le ha hecho el ermitaño, bien. Ay, he querido clavar. Venga, pues, otro al agua. Vámonos. Bueno, chavales. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? ¡Pare! Está la cosilla parada, ¿eh? ¡Tarbi! Le voy a poner un langostino esto del mercado, claro. Que me han dicho que van de puta madre. Para comer, a la cazuela. A la cazuela. ¡A la cazuela! ¡Oh, concha! Espérate, que ya mismo saco la sartén, hacemos un pimpi. Ya ves. A ver lo que tiene que hacer. Que para mí que el langostino no lo vamos a comer nosotros. Aquí lo que hay un chorrotita que no veas, ¿sabes? ¿Dónde nos ha metido? Aquí hay un chorrotita que no veas. Esto es las cosas del Mijeño, ¿dónde los traes? El Mijeño y el Javi. No, yo sé ni el primo. El primo, el castillo. A mí no me echan a culpa, íbamos a venir. El primo está venido solo en autobús esta mañana, ¿sabes? Con las cañas y todo. Para coger sitio aquí, en primera cita, en primera plana. Ahí tiene sus cañas, mira. Enfoca la caña del primo. ¡Salvi! La tiene ahí. Que te ven con la gorra y dice, de ti interesante. Hombre, es que ahí hay clase. Menos mal que la gorra es la más fea del planeta, dime. Tienes para poner la mierda por ahí detrás y todo. ¿Dónde nos has traído, Salvi, tú hoy? Yo qué sé, yo mío. Ahora con razón me dijiste tú aquí, los zargos entran con tita.
Pero de palangre, no de los peines. Sí. De palangre, de esas que son negras, de esas que tienen que son negras, ¿ves? Ya mismo no, escucha. Ya mismo suena por ahí la sirena. Por donde está la collera, suena la sirena, el carrito, las titas, el vendedor de titas. Ahí está el que vende las titas. No, que viene apuntando la comanda. Viene apuntando la comanda que cuántas titas queremos. ¿Sale tita hoy o no? Pues sale tita hoy. ¿Y quién es el que vende las titas, tío? Uno que, yo qué sé, que tiene mucho arte, que bucea por las mañanas, se pone con el rastrillo así. Y está con tita, ¿me entiendo, no? Va, pero con la posturilla así. El Javi sabe, que el Javi el que... Sí. Oh, qué máquina, tío. El Javi el que... El Javi sabe. Tío, puta. El Javi sabe, dice. No, nadie es orden. Oh. Yo no sé qué es peor, ¿no? Si pescas en un sitio que haya rata, te robe la carne, ¿o? Yo prefiero tita. Yo prefiero pescar con rata, la verdad. Porque aquí te agachas y no ves la tita, ¿eh? Como aquí no te agaches, vas a encontrar una tita donde lo quieres. Gracias. Y gratis. Y tita gratis, que es importante. Hasta bien cuando te pagan dinero y todo para que te la lleves. ¿Quieres tita? Te van por el quiere tita. ¿A cuánto las trae el vendedor, tío? Pues no sé, el vendedor la puede traer, hay que de muchas. Yo no sé, según... Hay tita tamaño S, M, X. La baby. Ahí hay uno ya que ha probado la tita. ¡Salva! ¡Mira para allá! Ahí está. ¡El Salva en máquina! ¡Está dándole candela! Duro y estricto. ¿Cuál es? Mira, ahí tengo yo un grupo de Salva. Ahí están los salvajes, venga, a meterse ahí, a ver si se lleva rebalaje para las piedras. Más buenas. Pues meter el espigón, Ya ves, como lo llevan bicicleta, pues ya no veas. Pues bueno, chavales, vamos a seguir a ver si te quiere doblar una cañita. Por lo menos estamos siendo el día y no vea que pese a reír. Aquí el día está precioso. Oh. Aquí hay mucho ánimo. Vamos a aprovechar a ver si quiere salir. Darby, ¿qué le ha puesto la costina? Con esta rosa, a ver. ¿Qué le ha puesto? ¿La costina o la dorada del Mercadona? ¿Tú la has visto? La dorada del Mercadona que viene con la línea plata. A ver, ¿tú la has visto? Viene con la línea plata y algo, madre. Dorada plata. Una AliExpress. Digo. Qué bueno, chavales. Vamos, continuemos. Vale, chavales, vamos a poner un ermitaño. Vamos a poner un ermitañito, vamos a poner de esta manera. Vamos a poner lo que es el culito del ermitaño, ¿vale? Bueno, chicos. Vamos a ponerlo y a ver si nos quiere dar suerte de convertir en un pescadito bueno. Vámonos. Escúchame, esto es verídico y te lo juro yo a ti por mis niños, vaya. Porque mira, escúchame, yo tenía una parita que se llamaba la Cookie. Bueno, señores, ha parado la actividad, pero... No, pero aquí la cosa va de bingo. Vamos a ver. Yo tenía una parita que se llamaba... Orti no sale, me parece, Orti, tú no sales, porque yo estoy aquí. Sí salgo, ¿no? No, te tienes que meter la cabeza. Vete un poquito para acá, ven. Tienes que ponerte aquí delante mío, ponte aquí. Aquí. Un poquito más. Aquí. Ahí sí sale ya. Escuchadme, señores, yo tengo una parita que se llama Cookie. La Cookie, la parienta de la Cookie, el Farby sabe quién es. Yo tuve una parienta con ella como muy inteligente. Ella, escucharme, es una historia buenísima. Ella me apuntó a que sacara un trono en Semana Santa, claro. Sí. Ella me apuntó al trono, me apuntó al trono para irse de fiesta y darme en el trono a mí, ¿me entiendes o no? Y yo en el trono. Entonces mi colega Pelayo, mi colega Martín, amigos míos, también los conoce. Me acompañaron todos. Saludos, Pelayo, Martín. Os quiero. Entonces ellos me acompañaron todo el camino. Cuando yo llegué a soltar trono, que era el trono de la cena, que estaba allí enfrente del bingo, el tricolor, donde estaba lo que estaba la América. No fue larga la cena, ¿eh? No, el trono, bueno, se acabó el trono. Estábamos tiesos perdidos y sin dinero. Estaba lloviendo y yo había cogido un ramo de flores. Y teníamos dinero para comprarnos una hamburguesa o jugar bingo. Nos metimos en el bingo, claramente. Esta historia la Cookie no la sabe, se va a enterar ahora si la escucha, que no la va a ver. Nos metimos en el bingo, loco. Los tres.
Llegamos allí, nos invitaron un cubata, lo típico. Nos pusimos a los cinco allí, primer cartón no nos toca nada. Y el segundo cartón, que ya teníamos dinero, el Martín todo el tipo. Me queda el 25. El 25. Yo, Martín, cállate. Y nosotros así jugando, el 25. El 25. Y ahora me da por mira y el 25 me va a salir. ¡Bingo! Mira. Y yo me echo con la túnica y todo del trono. Y yo con un ramo de flores del trono. Te lo juro. Mira, recogiendo el dinero nosotros allí. El Pelayo y yo y el Martín. Las viejas se arrimaban a mí como si fuera un Cristo o algo. Y dame las flores, te ha dado suerte. Y nosotros, y nos fuimos con todo el dinero. Nos fuimos a la casa, nos cambiamos y fuimos a buscar percha en taza. Al percha en taxi, pero por el centro de Málaga. Y le hicimos al taxista, dame una vuelta por el centro. Ya que tenemos dinero. Ya que tenemos dinero, lo gastamos todo. Y nos duró todo el dinero, eran 600 y pico euros, nos duró un día. Y nos lo gastamos todo. Sin que se enterara la cookie, no podía enterarse. Eso era bueno, tío. Hay que ver. Ella aprovechando para irse de fiesta. ¿Y qué te pasó ella, a ti? Ella me mandó allí, tío. A mí lo que me pasó es que fuimos una vez al bingo también a tomarnos el whisky. Gratis. Claro. Y como no teníamos ni idea, pues uno de mis coleguillas dice... ¿El Mario? No, el Mario no, el primo, el Ángel. Ah, el Yuma. ¡Línea, línea, línea! Y salta una vieja al lado con 10 cartones, una fila así. 5 y 2. Corra allá, lo mira así para el lado, con los labios así, muy rojos, como esta lata un poquillo más. ¡Vamos para bingo! Y buque más. Como diciendo, aquí estoy yo toda la noche entera, que estoy una puta... psicópata de esta del bingo, yo no sé qué, no sé cómo se llama. ¿Cómo se llama las que son los psicópatas estos del bingo? Ludópata, una ludópata. Una ludópata de esas malas. Pero estaba con los lápiz pintor, ¿no? Claro. Rojo. Rojo Piper Me. Potente. Es que no se quita. Y ya nos tomamos un whiskycillo, nos tuvimos que ir allí con la cabeza agacha. Pero tocó algo, ¿no? Fuimos al centro y ya nos emborrachamos. Bueno, al final para un rato de risa, tío, ya no hay más. Pero yo se he dicho que hemos de una vez de ir y me ha dicho que no, tío. No, en vez para que aquí al bingo. Ya podíamos ir todos, Dani. A reírnos, tío. Allí con el podíamos echar un bingazo, coño. Esto es lo bueno, Mira, la caña no se mueve, la caña lleva hora de moverte, pero no. Yo me bebí ya tres. Pero el rato que estamos echando no vea, el rato es buenísimo. Ahora me bebo la cuarta y parece que. El rato que estamos echando no ve. BMW, ¿sabes? Ahora el Peugeot parece un BMW, niño. Lleva una semana y pico cada vez que acelero. Va así por 2.000 y de buena primera hace a 3.000, vuelve a bajar. Y digo, yo, ¿qué está haciendo? El otro día voy yo solo, viniendo del trabajo. Digo, ¿qué hace? Al coche solo. Se acelera, baja. Este día tiene 18 años, tío, el pobre. Pero ahí está, sigue. Pero ese coche es bueno, ¿eh? Ese coche es mejor que el nuevo. Pero si yo tiré mi... Eso es puro hierro. Tiene más años, el coche tiene más años que el árbol que hay en el zoológico Fuerola. Tiene mucho año el coche. No, pero el verdad es que es un bueno. Yo tenía el Ibiza de medio brazo. No, pues es bueno. 248.000 y pico. Pues bueno, chavales, en esto es lo que matamos el rato. Por lo menos, mira, nos estamos hartando reír. Eso sí. Esto no lo quita nadie. Ya después, si pica un pescado, pues bien, que no. Otro día. Pero si no pasa nada. Si lo de la pesca es lo de menos. La pesca es venir, echa un rato, te despeja, está con colegas y se acabó. Y lo demás... Queda para el bingo. Ya tenemos una quedada de bingo. Bingo, mi genio. Sí. Vamos a hacer un streaming de bingo. Vamos a ver, ¿por qué te apuntó? ¿Por qué te apuntó? La cookie. ¿Por qué te apuntó a catequesis, tío? Mira, yo no creo en Dios ni nada, pero la cookie me apuntó al trono para quitarse del medio, colega. Se quitó del medio del orti y al final me tocó el bingo. Yo te lo mando a mi niño. Te lo mando. Para que lo vean. Oh, se vale. Y mis niños. Pues estos son los personajes de Welly con los mieños. Vámonos. Y más ni menos. Aquí somos ya todos. Bueno, un día te contaremos cómo el Salvi se partió las dos manos, pero eso es diferente. Eso es otro capítulo. Es otro capítulo. Oh, qué ruina de tío. Sí, tío. Otro capítulo. Que se partió las dos manos, tío. Otro capítulo. Continuará. Y esta no la tengo. Pero como empatillado. Mira. Otro capítulo. Pero sabes, eso es hueso corvina, ¿no? Eso es hueso corvina, pero total, No veas, que tengo. Ahí dentro tengo por lo menos
Pero esto ya, eso lo vamos a dejar para próximo ya. Claro, el próximo. Lo vamos a dejar para próximo, señores. Vamos a contar las cosas aquí ahora por la cara. Tienes que suscribirte y saber qué es lo que pasó al Salvi a dos manos. ¿Cómo fue? ¿A causa de qué? Pero ¿cuál fue el motivo? ¿Cuál fue el motivo? Hostia, hostia. ¿Cómo, tío, ¿cómo se las partió? ¿Cómo se partió la por las dos manos nada más, eh? Pues acabé de bajar el coche un colega, ¿vale? ¡No, cuenta historia! Bueno, ya, ya, seguiremos. Seguiremos, es un adelanto. Tum, tum. Spoiler. No haga spoiler. Con el despotable. El despotable era bueno, tío. Ese es nuestro colega, el nano, el despotable. Pero ya ahí entra otra gente. Con ya. El Mercedes, ¿eh? No voy al Mercedes. Pues bueno, chavales, ya bueno, si queréis saber más, ¿eh? El próximo capítulo se llamará Jornada Surcasting, cómo se partió las dos manos. Cómo se partió las dos manos el señor Salvador. Pero al final está bien, porque como veis está perfecto. Y sí, todavía partida. Puede lanzar las cañas, ¿no? Tampoco fue para tanto. Yo creo que era buquejica. Ya, ya la tiene. Bueno, chavales. Venga, continuemos. Vámonos. Bueno, chavales, aquí seguimos, echando un día allá, estupendo. Pues nada, vamos a aprovechar para comer, vamos a almorzar algo, que nuestro compañero Sarvi se tiene que ir, y el Orti se va a quedar un ratillo más, así que vamos a machacar la orilla que nos quede, y nada, he querido dar la cara a esa bailita, el sargo que habéis visto, que le hemos dado captura suelta, y otro salguillo que sacó a primera hora el Salva, que nosotros no habíamos llegado todavía. Pues nada, chavales, venga, nos vamos para el menú, vámonos. Vamos a ver qué tenemos hoy. Oh, hace hamburguesitas de pollo, señores, hamburguesa de pollo casera, hecha por mí, ya ves, hecha por el cocinero, Ahí la tenéis, señores. Oh, qué pinta tiene eso, chiquillo. Vamos a echar tu quesito, tu queso. Que esto lo puedes echando ya, y tío. Y vamos a comer aquí todos los chavales que estamos allá. Vámonos, señores. Venga. Hay tres más. Pero, Darby. He hecho dos paquetes por lo mismo. ¿Qué pasa, ya? Tengo más ganas, hermano. Me tengo que pirar. Hazla y después quiero me la como. Sí, y ya, que sale la niña del cole y se nos tiene que ir ya. ¿Qué te vas ahí? ¿Con las manos vacías? Todas mis cosas, coño. Toma, llévate la basura. Sí, vamos a compartir. Ahora da dos viajes, mierda. ¿Qué dos viajes de qué? Cabrón, no. Me cago en la puta, tío. Sí. Pero no te fíes de los carbos, tío. Pero ven conmigo y ayúdame a llevarlo todo. Venga, con dos cobres, te ayudo, cojones. Señores. Llévate la basura. Puta. Vámonos. Con buena gente se va al fin del mundo. Tira la sombrilla también, cabrón. Estás liando, tío. Señores, espérate. Saludos para todo el mundo. Tira la sombrilla otra vez. Que va con el trípode. El palo, ¿no? Venga, el palo. Que va con el trípode. Venga, trípode. Era un cabrón. Viva España. Señores, a ver si nos vemos bien un rato, ¿vale? Sí. Venga. Volveré. Venga, señores. Bueno, chavales, ¿qué pasa? Bueno, ya se acabó la jornada de pesca, una jornada, una pedazo de jornada con mi colega Armijeño, tío, mi colega bueno Dani. Hemos pescado de todo, tío. Hemos pescado hasta una tía buena. Y conflictos. Aquí, tío, hay poco, ¿eh? Bueno, aquí, tío, es poco, pero conflictos por doquier. Conflictos con bañistas. La cosa está perfecta. Si queréis no pescar y divertirse, venirse con nosotros. Pero bueno, por lo menos no había bolo. No, bolo no. No había bolo y nos lo hemos pasado en grande, tío. Había una nos poca hemos de pasado escala. En grande. Sí. Y nada, chavales. A la próxima, callos. Hasta la próxima. Y nada. Despedir el vídeo aquí, nos lo hemos pasado en grande, espero que os guste el vídeo. Y nada, que le decimos a la gente que se suscriba, que es gratis. Claro, suscribirse. Dejar comentarios. Por supuesto. Y el dedito para arriba. Dale nada, like, hermano, dale like. Vámonos, pues no os perdáis el siguiente si queréis saber lo que le pasó. Marzarvi con las manos, eso es muy importante. Si queréis saber lo que le pasó al Salvi con las manos, no os perdáis el siguiente, tío. Sí, sí. Venga, vámonos. Venga, os queremos, chavales. Cuidarse.